Bueno, vamos a mostrarle de frente esta camioneta. Sí. Estamos a 50 metros de donde estamos, es otra posición, pero en el marco del contexto da para tener una visión. Miren, ahí está esta Renault Kangoo que tiene al menos en el frente tres disparos, ¿eh? Tres disparos a menos en el frente del... No, cuatro. Cuatro disparos en el parabrisas, ¿eh? Esta Renault Kangoo allí. Pero en estos momentos la policía está tomando las vainas que han quedado aquí y son al menos 12 disparos. Atención. Al menos 12 disparos. Cuatro de ellos que impactaron en el frente de este vehículo y por lo que expresan las armas serían de... los delincuentes. Se desconoce todavía si este custodio, este policía, logró defenderse, si le robaron el arma o no, pero lo que tenemos que actualizar es esto, al menos 12 disparos, como estamos observando con las muestras que está tomando la policía, y cuatro de esos disparos en el frente que han atravesado el parabrisas. Aquí en el lugar están, reiteramos, máximas autoridades policiales, como así también del Ministerio de Seguridad, está el comandante Pereira aquí que ha llegado al lugar, así que seguramente en el transcurso de esta mañana, como hace también en de 2 a 14, vamos a estar brindando información como novedad. Lo reitero, 12 disparos al menos, 4 de ellos que han impactado ahí en el parabrisas. Se ven los disparos, Pedro, sí, y también las vainas obviamente que están replegadas sobre el suelo, es ver también qué intento tuvo el policía de defenderse o no. Por lo que vemos en la dinámica, Pedro recibió los disparos sentados en el auto. Sí.